Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal, un vídeo más. Hoy os traigo el vlog más en esta ocasión, ya vamos por el 11. Deciros que es un vídeo donde os voy a enseñar un pedido de Procy, de algunas cosillas de alimentación y algunas cosillas que he pedido de ropa y demás, ahora veréis. Y también os voy a enseñar cómo me pienso arreglar para el día de Nochebuena. Espero poderos subir el vlog antes de Nochebuena para que veáis cómo me voy a arreglar y el maquillaje que me voy a hacer y demás. Espero que os guste mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Woohoo! Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining. Buenos días, lo primero buenos días con el llanto ya de Rubén, ya vas a empezar Rubén. En fin, acabo de dejar los nenes, hoy es el último día del cole, hoy miércoles. Y nada, me dispongo a grabar, a ver si me deja Rubén desayunar, que os quiero enseñar el maquillaje que me haré el día de Nochebuena, que va a ser sencillito, pero va a ser algo más arreglado de lo habitual. Y os voy a enseñar también un haul de cosillas de Procy interesantes que he cogido para enseñaroslas también, que las veáis. Y cosillas que me hacían falta, en plan comida y demás. Y eso, vamos a empezar. ¡Empezamos! Bueno, os enseño. Tengo la cocina como el tato de mal, la tengo fatal. Pero os enseño. Ayer cogí una bandejita para hacer un arreglillo ahí de dulces. Aunque aún no he puesto el turrón ni nada porque no lo puedo sacar porque es que no os miento. Fijaros cómo está la zona esta, que como está Rubén ahí abajo, ¿veis? Está ahí la tele, que aún hay que bajarla, a ver, cajita, fijaros que mola, con chuminadas navidosísticas, polvorones navidosísticos. No me hagáis mucho caso la ropa ni nada, que hoy es que me lava la cara, no me he echado cremas ni nada, no me he peinado, porque los he tenido que vestir que si de Papá Noel, que si al nene de elfo. Y no me da tiempo, paraguas de estos de la casita, que les encantan, monedas de chocolate, polvoroncitos y cosas así. Turrones, que estos de la caja de Navidad de Roberto. Pues turrones, jolín. Ay, por favor, estrella. Turrones no, polvorones, jolines. El apiretal, que anoche les estuve dando. Aquí está en la mesa aún, una barra de pan. Pero bueno, es para que veáis que ya he puesto algo en la mesa. Por cierto, ya tengo encargado un mantel transparente. A ver cómo queda, así se me ve más chulo el camino de mesa. Ay, que está, es que está bajo Rubén. Y eso, voy a coger mi bandejilla. Quitar la flor de Pascua. Mi bandejilla, por decir algo, porque es una bandejaca de trineo, y vamos a preparar el desayuno. Vamos a maquillarme, me voy a vestir, os voy a enseñar la ropa que me voy a vestir, pero ya, si puedo, a ver cómo me apaño, porque tengo que poner el espejo y todo para enseñároslo. Pero va a ser muy sencillo, porque es que voy a estar en casa. Yo para qué me quiero poner vestidos ni nada, si voy a estar en casa. Así que para estar aquí atendiendo a mis hijos y eso, pues no hace falta. He puesto la maceta ahí. No hay caso de la pila ni nada, pero es que como me ponga a fregar cacharros y hacer cosas... El multiuso. No hago lo que quiero haceros del vídeo de Nochebuena, entonces. Esto sabéis que lo preparo con alcohol y el limpiador este de Mercadona verde, el multiuso que imita el Mercadona de las Tres Brujas. Ay, cómo tienes esto, estrella. Tengo que hacer comida y todo. Que voy a hacer espagueti y carbonara. Pues luego los haré, a ver cuando acabe de grabar. Les tengo aquí cereales a las nenas, que les cogí, tienen de dos maneras, los de la ranita y los de... se comen poquitos, tampoco son muy ansia viva con los cereales. A veces les da por comerse los secos en el squig, lo voy a quitar de aquí, y otras veces se los comen con leche. Me tira ahí la tele, no puedo abrir el armario de los fideos. Estos les cogí en consumo de los unicornios también, vieron el unicornio, aparte están más buenos que los que son de Mercadona, ¿eh? Está mucho más rico, yo no digo nada y lo digo todo, pero lo digo y ya está, lo digo. Y cogí que me voy a hacer hoy bagels, bagels, estrella, que hace tiempo que no te haces bagels, días. En la jarra del agua sin agua, la botella de aceite que le he echado un poquito a los bocadillos. Pues bagels, bagels, me voy a poner a este lado. A ver,
si me arreglo un poquito y me animo y ya me lío luego cuando acabe de grabaros esto con la faena de casa antes de irme, si me da tiempo, y si no, también tengo que editar el vídeo y todo. Estos son bagels, pero estos bagels los voy a tostar, claro, ya viene cortadito y todo. Los de Procid me encantan y por cierto no he pedido otra vez y lleva semillitas, están muy buenos, están muy ricos los bagels. La próxima vez voy a pedirme bagels de Procid, pero ya, prontito. Y estos son más caros encima, de Bimbo, y son de semillas. Están los normales y de semillas. Tostar 2 minutos. Vamos a tostar 2 minutos. Deciros que os va a salir por aquí que hay ofertas y rebajas en Banggood, que sabéis que me encanta la página. Aparte de que colabore con ellos o no, me gustan las cosas de Banggood. El hornito este ha salido buenísimo. Hago las pizzas en un pizpas. El pollo, por cierto, encontré la varilla de asar pollos enteros. Aquí también me ha preparado Roberto un plato traicionero con bizcocho. Encima dice, me las han dado. Digo, ah, te las han dado. En Navidad vamos a salir rodando. 4 días de Navidad. Merry, Merry Christmas. ¿Cuántos trastos, Estrella? No puedes abrir el armario. Muy mal, muy mal. En fin, vamos a hacer un café. Y la cafetera, que estoy enamorada, que ya lo sabéis. Hoy sí me voy a hacer un café, pero ya, pero ya, pero ya. Voy a coger la taza navideña. Vamos a dar la vuelta a la cámara. Ay, de verdad, voy a hacerme con un, me parece, con un escurreplatos más chiquitín para que me quepa el cacharro este de los biberones ahí detrás y delante el escurreplatos, porque este es muy grande. Encima siempre lo tengo lleno y este se lo voy a pasar seguramente a mi madre. Un escurreplatos más chiquitín, sí, sí, sí. Me viene muy bien la capacidad y todo, pero quiero uno más chiquitín para que me quepan menos cosas y sería un poco más ordenada la tela ahí abajo, como os digo. Y nada, el enlace de la cafetera, ay, cómo lo tengo todo, de verdad. Es que es normal, es no normal, no puedo, no llego a tanto. Voy a avanzar un poco aquí. De la cafetera de tipo bar, que es una maravilla esta cafetera, ya lo sabéis. Mientras se hacen los bagels voy a sacar la mantequilla, la leche lechosa, que no me queda casi. Ay, mantequilla. Y tengo mermelada de calabaza de Procid, me encanta, sí, pero trajo unas chiquititas. ¿Esta qué, de arándanos? Sí, voy a probarla. De la caja de Roberto, como os digo, fijaros lo que es esto, qué chiquitillo. Fijaros, a ver dónde lo estoy enseñando. Voy a probarla, la de arándanos, esta con los bacon y mi mantequilla President, que está riquísima. Vamos a hacernos el café ese. Ya os digo, compré ayer un paquete de fideos, miradlo, y no lo podían guardar. De verdad, porque me tienes aquí la tele, Roberto. Esto se ha tostado muy poco. ¿Sabéis por qué se ha tostado muy poco? Porque la bajé. La bajé porque se me tostaban demasiado las cosas. Ay, de verdad. En fin, vamos a enchufar la cafetera. Por cierto, tengo que reponer lo del café en grano, que hay muy poco. No me va a salir ni el café, de verdad. Pero es que no lo voy a poder sacar con la televisión. Si compré, si compré café, ¿veis? Ay, la televisión, qué pesadilla. Café descafeinado, porque yo estoy dando tetilla, ya lo sabéis, al Rubén, que está aquí abajo dándolo todo. Vamos a abrir esto con la tijereta, luego pondré lavavajillas y haré lo que tenga que hacer. Vamos a hacer. Y echamos café. Lo vamos a echar bien. Y el resto, pues ahora luego le pongo una pinza y lo guardo. Que igual tengo por ahí algún bote para meterlo seguramente. No pasa. De verdad. Ahí. Y esto, el arochino, voy a usar el arochino. Venga, va. Vamos a darlo todo. Desayuno pascual de Nochebuena, que este vídeo es Nochebuena, lo estoy grabando antes. Esos días seguramente Navidad y Nochebuena no quisiera grabar. Luego ya me pondré a piñón si puedo a grabar, pero porque quiero estar más con mi familia y tengo muchas cosillas en casa que hacer. Pero no las podré grabar tampoco porque como no van al cole y los nenes no salen, ya lo sabes, pues haré lo que pueda, grabaré lo que pueda, lo que no pueda, no pueda. Ahora sí que han salido los bagels, muy ricos. Vamos a darle al aerochino. No lo estáis viendo, acabo de poner ahí arriba que tengo el aerochino y los bagels. No sé por qué lo digo así, pero lo digo así, estoy como una cafetera. Han salido de muerte lenta los bagels. Ahora los untaré. Os voy a enseñar cómo hago el café y voy a cortar, porque es que le dices, Estrella, siempre estás enseñándonos tus desayunos pascual, pero si es que este canal es de desayunos pascual, si es que ya lo sabéis. Es que no lo sabéis, almas de cántaro. Vamos a moler el café, moliendo café. Os dejo el enlace de las ofertas de Navidad, por si queréis echar un vistazo a la cafetera o al hornito, que va de lujo el hornito. Y por cierto, han hecho más grande la...
La freidora de aire. Yo ahora, mira, porque tengo el horno y me va genial. Pero si queréis haceros con una freidora de aire buena, con más espacio, que cabe más comida. Moliendo café, clarito, moliendo café, recién molido el café, tirirorori. Pues eso, ¿qué os digo? Que podéis hacer el juguete de mangú, que está muy bien y hay ofertas de Navidad. Esto no lo uso mucho, pues mira, por falta de tiempo, pero tampoco, que va súper bien, que espuma la leche y hace también agüita caliente para infusión. Voy a por mi tacita navideña, Merry Christmas, y vamos a darle el café, oliendo el café, tarirorori. No sé si me estáis viendo bien, sabéis que me gusta mucho enfocaros el momento caída de café, que es un clásico ya en el canal. Pues vamos a darle. ¡Momento caída del café! Si es que cae, ya cae, ya cae, ya cae el café, ya cae el café, moliendo café, tarirorori. Vamos a ver si me animo un poco. ¡Ay! Os he enseñado por ahí arriba, es que tengo la pared abierta. ¡Ay! Que jorobo el momento caída del café. Ya está, ya está. Rubén, te vas a portar bien, como no me dejes a la mamá acicalarse para enseñarle a las mujeronas que vean mi vídeo cómo se va a arreglar la mamá. Paramos la cafetera. Qué poco espacio tengo aquí, de verdad. Pero si es que esto no se lo hace allí, pero bueno. Vamos a poner la leche calentita, que ya está. Dejar el aerochino. Fijaros, la espumita que me ha hecho el aerochino se aporta muy bien, pero el espumador también funciona genial, ¿eh? Y eso, que hay muy buenas ofertitas ahora navideñas en Bangú. No os digo nada, no os digo tú. Bueno, vamos a irnos por aquel lado. Hola, estoy por mi cocina. Voy a ir grabando este vlog así como pueda, porque ya sabéis que cuando los nenes ya no van al cole, los vlogs tienen que ser más complicados porque están en casa y es más difícil. Y hoy voy a aprovechar que aún están en el cole, aunque esto os lo añada en el videito, en el vlog este que os hablo, que os quiero grabar de Procis. Os quiero enseñar la nueva tele si puedo, aunque estén en casa, y os quiero enseñar varias cosillas. Os voy a enseñar algunas cositas nuevas que me han llegado de Procis. Y nada, empezamos. Bueno, esto la verdad es que me llegó ayer. Y tengo aquí la cajilla porque creo que estoy a ser cansadas y cansados de verlo, pero os voy a enseñar cómo viene para que lo veáis. Esto es una nevera de congelado de Procis, ¿veis? Que hoy sí que sí, ya esta vez, bueno, hoy no. Me pedí esta vez, ya sí que sí, congelados, que sabéis que me encantan los congelados de Procis. Venía con hielo seco, que por cierto ya no hay, pero bueno, que lleva más de un día ahí, y aparte lo que han tardado en traerlo y todo. Viene con hielo, llega súper bien el congelado. Voy a enseñar los platos que elegí, no he elegido muchísimo, pero he elegido algunas cosillas. Y también os voy a enseñar en la habitación alguna cosilla de ropa y demás que cogí. Os voy a añadir también en este vlog de ropa, que he cogido calcetines, he cogido leggings, ahora veréis. Esto lo enseño aquí pues porque estoy en la cocina. No hagáis mucho caso que no he podido limpiar ni nada, que hoy ya llevo un vídeo grabado, otro editado, entonces una locura. Luego ya después de comer se hará lo que se tenga que hacer, no pasa nada. La pizza está riquísima de atún y espinacas, que es mi favorita de Procis, es que está buenísima, y quiero ver si las nenas las hago un poquito y la prueban también. Porque nunca se han animado cuando la he vuelto a coger en Procis. Siempre están con barbacoa, Roberto, y ya no la sacas. Están riquísimas, que los congelados, ya os digo, de Procis. Además, los envases, me decís, ¿es seguro? Es todo seguro. Los envases de Procis de congelado es una maravilla, es todo seguro para microondas. Los ingredientes están muy bien. Esto tampoco abuso, no es a diario. Yo suelo cocinar, ya sabéis, siempre para mis niños y eso. Pero yo, si algún día la comida no me gusta, que sabéis que yo no como carne, estoy editando o tengo que ir al cole, voy muy mal de tiempo, pues me hago un platito de esto. Me está pitando el congelador. Bueno, los macarrones estos al pesto con tomatitos, ya los enseño un día hechos, están buenísimos. No os vais a arrepentir si probáis, sobre todo la línea 10. Tiene unos platos riquísimos si no coméis carne. Luego también hay platos normales congelados con carne. Lo metes al microondas 5 minutos, lo tienes hecho, calentito, y te comes un plato por lo menos calentito. No pites, voy a cerrarte, voy a coger los dos platos que me quedan y te cierro, alma de cántaro, arriba. Como los congeladores, ya sabéis, es que no hay que dejarlos abiertos, pero yo soy como soy. Y con la de esto de enseñaros, me lo dejo abierto, vale. Luego he cogido este, que este sí que nunca lo he probado y tiene pintaza, ¿eh? Esto es pasta con queso feta y tomatitos cherries.
Tiene pintaza. Además, muy bien los ingredientes, las proteínas, todo lo que tiene, bajo en carbohidratos, bajo en grasas. Es un plato balanceado, por así decirlo. Además, lo pone ahí, lo veis, comida balanceada. Y es Mediterranean Diet, dieta mediterránea. No sé, a mí me encanta esta línea. Luego de Mediterranean Diet, esta ensaladita que está buenísima. Lleva ñoquis, lleva aceituna negra, lleva tomate cherry, lleva como unos garbancitos chiquitines. No sé, tiene una pintaza. No me digáis que esto no está. Esto, yo me encanta. La verdad que casi todos los meses a lo mejor no pido, pero mes sí, mes no. Y la ensalada esta de pasta, que también es una de mis favoritas, que lleva gambitas, lleva marisquitos, lleva pimiento rojo, lleva algunos mejillones. Está muy rica, rica en fósforo, en hierro, está muy buena. Baja en grasa, como os digo. Y nada, me encanta. Voy a meterlo ya todo al congelador. Y creo que las otras cosillas, pues me voy a ir, aunque tengo a medias allí un vídeo que voy a editar y tal, pero voy a enseñaros en la habitación de grabar. ¡Oh! No miréis mi pila, que está sin fregar. No hay muchísimo, ¿sabéis? Ahí los tres platos y los vives, pero bueno, hay algo. En fin, ahora nos vemos en el cuartillo de grabar. Ha sido cuando os he hecho el vídeo de las revistas, estoy editando también uno que quiero, un blog que quiero subir mañana. Y ya llevo pintaza, la verdad. Voy a darme un poquito de polvos translúcidos porque llevo una cara ya que me maquillé antes de las 6 de la mañana y son las 12 y media por ahí. Vais a ver el blog a trocitos, pero bueno, ya os digo que me tengo que adecuar a las cosas conforme vienen. Entonces, más que nada por los nenes, por todo, por los horarios de entrar, de salir del cole, de todo, las mamás nos tenemos que habituar. Y me voy a poner algo en los labios que no llevan nastre. Ya me voy a poner este labial mismamente de Essence que tengo aquí, que es mate. Este espejito chiquitín, que también uso mucho el de Freyara, pero este de Prozis, que tiene una luz buenísima que se llama Diva. Lo tenéis también en Prozis. No sé, os voy a poner el enlace, aunque esto no es del pedido, pero para hacerte así los labios de cerca, para verte el pelo por detrás. Es un espejo súper cómodo y súper chulo. Me he puesto un poquito de labial. No lo he enseñado muy de frente porque le acabo de poner todos los dedacos, porque lo cojo y me miro de cerca y entonces pues le pongo los dedacos. Pero es una pasada. Además, esto se puede graduar, lo levantas, lo agachas más, está muy bien. Bueno, me he cogido unos leggings, que estos leggings llevaba detrás de ellos en Prozis muchísimo tiempo, pero siempre estaban agotados. No sé si es que son los leggings. Es una mini caja, ¿vale? Pero es que este es el segundo pedido del mes de diciembre de Prozis, que ya lo habréis visto en el canal. Y ahora que estaban me animé, porque mi hermano me pidió unas cosillas que le pidiera de Prozis. Yo quería los leggings, entonces me los regalete de Navidad. Son los más bonitos, os va a salir por aquí una imagen de los que tienen en Prozis. Para mí, de los negros, son los más bonitos que hay. Son chulísimos, son de cinturilla alta, como veis, aquí pone Prozis. Llevan la de eso que me gusta a mí, que te marca el culete por detrás, como la línea del culete. Y llevan como cuadritos, no sé, los vais a ver en la imagen, son chulísimos. La tela, son de los más caritos que hay en Prozis, no os digo que no, pero la tela, esto es lo más bueno en tela que he visto yo en leggings hace mucho, mucho tiempo. Ya os digo, a mí es que los leggings de Prozis me pueden durar años, años. Ya desde que empecé con Prozis, tengo los leggings primeros y los tengo súper bien en estado. Entonces nada, estos que llevaba detrás de estos leggings negros, muchísimo, 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 estrella, tiempo, tiempo, mucho tiempo. Bueno, leggings de Prozis. Y luego me he cogido, que va a salir por aquí una imagen de los calcetines, pero que sepáis que están en tres colores. Y hay de varias longitudes de largos, ¿vale? Yo me los he cogido que más bajitos, porque con zapatillas, digo, igual me los cojo más altos, me apretan en la pierna, no sé, no me he fiado. Que no pasa nada porque tengo más altos de Prozis, tampoco que apreten ni nada mucho, pero bueno, me los he querido coger así. En negro y blanco y negro, ahora veréis una imagen puestos por aquí al lado. En amarillo, Force Fish. Y en gris, voy a abrir unos para que no nos quedemos con el ansia viva. Voy a abrir mismamente los negros y gris. ¡Ay! Si veis unos pies moviéndose por ahí, es que tengo a Rubén en el cojín de la estancia mirando a su madre todo lo que está haciendo. Están muy bien, a mí me gustan así. Llevan esto de ahí porque aunque no sean muy altos, te protege todo para que no te roce, aunque lleves un zapato o una zapatilla alta. Y a mí me gustan mucho. Además son transpirables los calcetines de Prozis. Me gustan mucho, tanto para hombre como para mujer. Y ya digo, me he cogido los amarillos, los blancos y los negros y grises. Esto a mí me viene de fábula. Luego a las nenas les he cogido, que también os quiero grabar ya esto hoy, aunque el vídeo no lo vaya a acabar de grabar hoy,
sticks de estos que les encantan. Los de Mercadona se los comen, vale, pero cuando les cojo a veces de estas sticks de longaniza, de prócijo, más proteínas, un poquito más sanos y de todo, les encantan. Ya se han comido una bolsa, pero digo, dejarme que enseñe aunque sea dos. Las más de cántaro, no los comáis todos. Y luego a mi hermano le he cogido, que esto, que no sé si lo voy a abrir. No sé, esto es para entrenar el que va al gimnasio. Es unos guantes. Los precios de todos por aquí abajo. Sabéis que tenéis con mi código estrella 10 el descuento. Esto no sé lo que es. No sé, será para coger pesas o yo que sé para qué es. Es antideslizante. No lo sé, es como un guante de entrenamiento. Tienen muchos guantes de estos así para entrenar y para todo. Será para no hacerse daño con las pesas. No tengo ni idea. Están muy bien de calidad y el diseño está muy chulo. En fin, me los han cargado. Si pides en Procis, cógeme estos guantes, que me manda los enlaces y todo, no os lo perdáis. Él me dice, para que no tenga pérdida, ¿eh? ¡Ana! Estos enlaces, que quiero estas cosas. Y esto que se ve que se le ha terminado, que él lo toma para cuando entrena o lo que sea, que le va muy bien. Lo que pasa es que está girado el bote, ¿verdad? Está dado la vuelta, a ver. Esto es, os cuento. Pues un complemento alimenticio de estos que lleva... todo para entrenar, Big Shot se llama, Big Shot, está muy chulo. Y hay de varios sabores, de Coca-Cola, pero él me ha dicho que de frambuesa. Y esto es arginina, cafeína, no lo sé, es un complemento de estos alimenticios que toman los deportistas, yo que sé. No sé, cosas de él. Pues os dejo el enlace y os dejo el descuento y os dejo todo por si queréis echar un vistazo y leer en Procis y saber... de qué se trata este Brisot, pero vamos, que es un complemento alimenticio, como os digo, que está todo en inglés, como siempre. Vitamina C, vitamina B12, cafeína. Ajá. Es que está todo en inglés, de verdad. En fin, si entrenáis o lo que sea y os interesa el Brisot, os dejo el enlace y echarle un ojo. Y ya estaría todo lo de Procis. Me hacían falta calcetines, me he pillado los leggings. Y las cositas de congelado que a mí me sacan de un apuro, pero muchísimas, muchísimas veces. Entonces nada, no hagáis mucho caso si luego en el blog, antes de esto, me veis con otro maquillaje o otra cosa. Ya sabéis que esto os lo voy a añadir porque así tiro las cajas, ordeno ya las cosillas y guardo mis cosas procísticas. En fin, ahora continuamos con otras cosillas. Me he quedado con la tarjeta llena, vale. Enlaces de Procis de todos los platos míos favoritos de congelados de Procis, vale. Voy a bajar un poquito, parece que está un poquito alta la cámara. Ahí, 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 vale. De todos los platos míos favoritos congelados de Procis que me encantan. A mí por lo menos un día clave me sacan de un apuro muchísimo. Ay, de verdad, de las carreras y de todo. Tengo la frente por aquí, no sé, un poquito roja. Voy a ver si me calma mi serón de colágeno. Ya os digo, es que me rellena el rostro, me deja el rostro genial. Tanto la crema como el serum, y me chifla y me encanta. Y además el olorcito, el precio está muy bien, no son caros. Además hablé y todo con la marca, le dije, estoy súper... ¿Por qué no sacáis más productos de Procis para el cuidado facial o maquillaje o lo que sea? Porque es que está muy bien esta cremita y este serum como deja la cara. ¿Veis? Es como que te deja rellenita la piel, no sé, genial, 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 genial. Ahora voy con la cremita de colágeno. Tenía mi espatulilla por aquí para no meter el dedazo y además limpia. ¿A dónde estás? Seguramente que estoy así de cosa ya de mis nenes. No, está aquí. Siempre les echo la culpa a mis nenes, pero es que entran. Cuando estoy editando, si entran, es la espatulita de Yepoda, ¿veis? Pero es que viene genial para cogerte las cremitas sin meter la manita. Y luego pues limpias la espatulita con un papelito, un poquito de alcohol y ya está. O la lavas bajo el grifo, según te venga mejor. Y nada, la cremita, me voy a hacer un maquillaje con la paleta de Mercadona. Me apetece este año usar la paletilla de Mercadona. Ahora os explicaré y os la enseño. Ay, es que es una maravilla esta crema, de verdad. Me encanta esta crema, que voy a repetir muchas veces porque me gusta mucho. No engrasa, para todo tipo de piel. Yo no sé, cada vez, de cuerpo no adelgazo tanto, pero la cara, yo no sé si desde las noches que pasó, que cada vez tengo esto como más marcado, más hundido. Y me veo aquí como efecto así, la cara chupada. Como si estuviera soplando. Pues así. Bueno, ¿qué te pasa, Rubibi? ¿Qué te pasa? Voy a elegir una base que no sea la base, la BB Cream, ni la base de todos los días que me pongo. A ver qué tengo por aquí. No voy a ponerme protección solar porque quiero hacer una rutina como si me la hiciera la tarde de Nochebuena, que es cuando me maquillaré. Así.
Y a ver si puedo haceros la rutina de Nochevieja también. Es que esta me dejó muy bien la cara la última vez. Así una cobertura muy muy bonita, muy bonita para ocasiones especiales. La base de Focayur, que os hice el videito, ¿os acordáis? Dejó la cara muy 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 bien la cobertura. O sea que también me gusta muchísimo, que no la tengo ahora, la luminosa de Mercadona, porque es que sí sé que si me la pillo otra vez voy a usarla sin parar y voy a dejar aparcada BB Cream y todo, y quiero ir acabando cosas. Esta de aquí, creo que ya os puse el enlace de esta base super cubriente en el vídeo de Focayur de maquillaje. Así que eso. No sé si me habré pasado, porque estoy acostumbrada a coger la cantidad de BB Cream o de la luminosa, pero de todas maneras, como la voy a aplicar con esponjilla, yo hoy voy a usar para la ocasión mi brochilla única de Chanel. Que esta es de Chanel, me la compré yo. Esta es de pelo súper bueno, la verdad que es una pasada la brocha, la Kabuki, pero tampoco tiene que envidiarle mucho esta de Mercadona, que es buenísima. Esto es pues en mis tiempos mozos, cuando aún no tenía hijos ni nada, pues sabéis que te das algún caprichillo y te lo das. Pero vamos, que ahora ni loca me gasto yo en Chanel lo que me costó esa brocha. No me acuerdo, pero me costó carilla, me costó carilla. Entonces, empezamos. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are falls apart, so I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes and we'll be free. I'll keep my head high while we're crossing the land with all the minds we lay. Sometime. But I won't give up, though I know it's tough. We need to break our patterns. It's better now than after we have drifted off too far. Let's tear down these walls. Our destiny has called. We're walking down a path, and the wind will change at last. Like a song about. Mistakes haunt us, but do they really daunt us?
Master the art, and the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes. Se me asusta Rubén. Esta goma es muy bonita, de Mercadona, está chulísima. Pasa que ha cogido, parece, color del tinte. Me ha hecho un enredo, de verdad, no sé, aquí, estratégico. Deciros que para Nochevieja igual sí que me hago algún rizo o alguna cosa en el pelo, pero para Nochebuena... Es que sabéis lo que pasa, que como tengo que cocinar y todo, si me hago así el pelo rizado y todo, para echármelo luego para atrás, no sé lo que haré. Igual sí, sí que me haré algún rizo para Nochevieja, pero para ahora... Seguramente una diadema bonita de estas de Mercadona... Ahora me cambio de ropa y os voy a enseñar el outfit a ver si puedo, porque es que me quiero poner las botas estas cómodas de Benca para estar en casa calentita. Y por cierto, no sé lo que voy a hacer de cena, pero como tengo ahí el libro de recetas de Mercadona y Roberto me dijo que le gustaban mucho unas patatas de ahí, en Nochevieja seguramente hago el solomillo que suelo hacer siempre, porque yo suelo hacer un plato solamente así base y lo demás de picar. Cosillas de picar que les gustan a ellos, pues a lo mejor mulitos de estos de cangrejo, cositas así de picar, algún canapé, alguna cosa, pero vamos, que es que son niños, tampoco se les puede dar cosas muy extrañas porque me lavé anoche el pelo, lo tengo súper limpito, ¿sabéis? Pero enredadito, porque lo tenía un poco húmedo, me hice la coletilla que esta mañana ha sido súper vaga porque no me ha dado tiempo, no ha sido vaga, es que he tenido que arreglar a todos. Entonces eso, voy a buscar una diadema que me guste por aquí entre mis pertenencias mercadonísticas, que seguramente me ponga... Tengo un suéter. Ay, me encanta la rosa esta, qué bonita. Pero vamos, tan rosa para ese día. Es que como me he puesto el labial que me chifla. El Riff, el de los nuevos de Mercadona estos que llevan ácido hialurónico y son voluminizadores, que es rosita... Me voy a poner un suéter a lo mejor con lentejuelillas plateadas o bien uno con lentejuelillas rojas para Nochevieja, seguramente. Y en los dos casos no me voy a poner vestido ni nada, me voy a poner los leggings estos con purpurinas, me parece, a ver qué tal me los pueda poner, de Procis. ¡Ah! Que ya habréis visto que ahora o luego os voy a poner el clip con el haul de Procis. No sé cuál me pongo, la rosa, la verdad es que es monísima, para Navidades también. Es buenísima. Y algunos pendientes que queden mejor. No sé, pues me está gustando. Estoy entre esa y entre la negra con plata. No sé, a ver. Las dos son muy bonitas. Casi que me alegra más la rosa, la cara. Porque ya que no me he hecho nada en el pelo, me voy a dejar la rosa. Es un poco con el lazo, así... Seguramente me la ponga, ¿eh? Porque para echarme el pelo para atrás, en Nochebuena, pues sí. Y ahora buscar en el armariete, voy a retirar la minicuna, como siempre. Y voy a buscar un... Por así decirlo, unos pendientes chulos, que no sean, que sean así con brillantitos o algo. Y me estoy peinando tontamente porque me voy a sacar ahora todo. Me voy a sacar ahora el jersey y todo. Deciros que no me he sellado con el nano.
El maquillaje, os voy a explicar un poquito los productos, ¿vale? Por si os lo queréis recrear, que tenéis la paleta nueva de Mercadona. Por cierto, la otra ya se la ha pasado a una amiga, la redonda esta de la rueda, me encanta, pero si es que no le estoy dando el uso que se merece. Y esa amiga se maquilla bastante, entonces la va a usar. La Verísime va a ser la colonia que yo creo que use, y la My Soul Enchanted, o no te la enchantes, en Nochevieja seguramente. Pero la Verísime, ay, color a muñeca, Rubén, huele muy bien. Me la echo por aquí por los altos para no molestarte a ti cuando te dé tetilla. Un traguito de café. Os explico, me he puesto para que no se me escurra tanto el gloss. Fijaros, esta así ha quedado el maquillaje, yo lo veo mono. Y la diadema que tiene un color, que es una pasada. También no la podemos poner, si sois como yo maniáticas, del rollo cosas de orejicas, soltándose así el pelo, ¿veis? Y luego por encima, o sea, de así. Pero yo sé que a mí me va a molestar más, que no tiene por qué, porque yo hago así, ¿veis? Y ahora si quiero cojo dos ganchos, que no sé ni dónde los tengo por el cuarto de baño, y hago con esto así para atrás, así, así, y me lo engancho aquí debajo del cogotillo y luego traigo lo demás para adelante, ¿veis? Y ya no queda la diadema como que te hace tantas orejicas, ¿veis? Pues es una idea, por si os la queréis poner y veis cosas orejicas, pues... Pero vamos, que lo podéis dejar también así sueltecillo y está chulo también, así. Que lo llevo muy igual al pelo, ya lo sé, pero es que me gusta así porque me hago la coleta y no se me escapa nada. Vale, os explico los productos. Las cremitas ya las habéis visto, las de colágeno. Os he dicho que seguramente ese día especial me ponga la mascarilla de vitamina C. Y he usado de sombras. Aparte, me he intentado poner esto con brocha, pero es tan espeso que he tenido que ser con el dedo. Y sí que me he puesto prebase de sombras, esta de Essence, que venía en el calendario de Adviento, que la tengo que usar. Que yo siempre me apaño súper bien para prebase de sombras con el corrector. Me he puesto la máscara de pestañas de Freyara, el tono de labial Riff. Me he perfilado antes para que no se escurra tanto con el perfilador transparente Long Lasting de Mercadona. En Nochevieja seguramente me ponga el rojo este tan chulo de labios de Mercadona que hace los dientes azulados, no sé, seguramente. Y de sombritas de la paleta del Kit Cosmic he usado el gris plomo, que me ha dejado sorprendida de lo bonito que es, por si no os habéis dado cuenta en la cámara rápida. El número 5, que es el gris plomo que llevo en la base, porque como seguramente me ponga a ver si encuentro su tercillo cocigo de lentejuelas plateas. En el final del ojo la berenjena esta de aquí, que es la número 2. Y luego la transición no ha podido ser otra cosa que la rosita. Me apetecía muchísimo la transición en rosita. Luego en el lagrimal me he puesto un poquito de la rosadita. La rosita, es que no os he dicho el número, pero vamos, es la única rosita de la paleta, ¿vale? Que a ver si me la voy a cargar con la uña. Y la que viene arriba es la paletilla rosita. Y luego en el hueso de la ceja la color hueso. Y seguramente que me anime con algo, con esta de aquí rojiza o algo, no lo sé. No lo sé lo que me haré en Nochevieja de maquillaje, no lo sé, pero algo de eso. Algo así, en tonos claritos, o le pongo un poquito del rojizo, no lo sé, no lo sé lo que me haré. Algo de eso. Ahora voy a buscar los pendientes, voy a buscar las ropas. Y os enseño cómo voy a ir de ropa, pero vamos, que no va a ser una cosa muy del otro mundo. Y si puedo, os enseño las botas de Benca. Pero es que de verdad, llevo unos días poniéndome todos los días las zapatillas, porque no sé dónde me las he guardado. Y es que me acuerdo que el otro día las nenas anduvieron probándoselas y no sé dónde las habréis dejado. Pillaros este perfume, os va a encantar. Es que es súper rico y huele a muñeca. Lo tenéis que comprar, que es muy bueno. My Soul Enchanted y el Verísime Bricht. Tengo pendiente leer más a fondo los otros Verísime, pero este de verdad me trae loca. En fin, voy a enseñaros el resto del outfit. Bueno, escuchadme a mí, no escuchéis a Rubén porque no tengo todas conmigo como me deje enseñaros nada. Me he puesto estos pendientillos, espero que los veáis ahí bien. Al final sí que encontré las horquillas y me he echado el pelito para atrás, de aquí, ¿veis? Y llevo un suétercito que es súper cortito, de lentejuelas, es así anchito, pero es manga 3/4. Y me he puesto el blazer este, que ya lo conoceréis, negro, de Stradivarius, que esto tiene ya mucho tiempo. Y los leggings de... que no sé si se ve bien en el espejillo, de purpurinas, estos de Prozis. Y las botas de Benca, súper cómodas, porque para estar en casa, no con pantuflas de estar en casa, pero estar cómoda, porque tengo que estar en la cocina haciendo las cosillas y todo. Y nada, el pelo ya lo habéis visto, el maquillaje, el suetercito plateado, los pendientes estos que os he enseñado que ya los tenía. No me acuerdo ni de dónde son ni nada, pero bueno, así se me ven y son chulos, son así plateaditos. Y veis el pelo así, al echarlo hacia atrás,
pues como que queda que se ven mal los pendientes y todo. Y voy arregladita, pero no voy súper arreglada y voy súper cómoda, porque los leggings negros estos de Procy son una pasada, son súper cómodos. Tengo un algo de barriguita, si es que hace... Acá, hoy hace 4 meses Rubén, entonces eso. Pues ahí veis, el suétercito este de lentejuelillas plateadas, súper cómodo. En Nochevieja seguramente me ponga lo mismo, los leggings y todo, pero con el suétercito que tengo también en lentejuelas en rojo, que lo tengo mucho tiempo y sin estrenar. Entonces eso, pues nada, este sería el outfit estrellístico, súper sencillo, súper fácil. Y el maquillaje ya lo habéis visto, lo que os puedo enseñar, he quitado la minicuna para poder irme hacia atrás un poquito, pero vamos, que es súper sencillo el look y cómodo, que yo lo quiero pues cómodo. Que os voy a decir, que no sepáis, si no os digo nada, yo os lo digo todo. Pues nada, lo que os decía, que Rubén ha decidido que no quería dejarme enseñaros el outfit, ya ves tú el outfit, un suéter así plateado, unos pendientillos, la diademilla que os he enseñado. Y nada, súper normalito. Y el maquillaje que ya habéis visto. Os mando un besote súper fuerte. Si no subo nada antes de Navidad, pues nada. Y si os subo otro vídeo, pues vale. Pero yo creo que ya este y luego después de Navidad continuaremos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y... ¡chao!